Miércoles 1 de mayo 2024. Nos tocó hacer el viaje el día de hoy para Montecillos en Santa Cruz, aquí en San Francisco del Mar. Pero de pasada aprovechamos para venir a visitar a los amigos de la cuadra Cantarrecio. Agradezco de antemano infinitamente el hecho de que nos hayan permitido ingresar a su cuadra. Ya están por acá, a ver si nos abren. Dale. Nada. Ahí está, mira, sí se abrió mágicamente. Estamos con los amigos de la cuadra Cantarrecio. Les voy a mostrar rápido, no quiero que dure mucho el video, los caballos con los que cuentan actualmente. A ese ya lo conocen, sin duda, muy conocido aquí en la zona del Istmo, conocido como el fantasma. En algún momento se llamó el Chema Venegas de la cuadra Santa Fe. Muy consentido, muy querido por los amigos de la cuadra Santa Fe. Este caballo dio grandes carreras con el amigo Huicho, que tiene hoy al alfil, hijo de Ejecutive Shop. Este caballo moro ya castrado, en su última carrera tuvo por ahí un detalle con una de sus extremidades, pero me dicen que ya se encuentra muy bien. Qué bueno que se encuentre sano nuevamente. Caballo, yo creo que debe tener unos 3 años, ¿no? Unos 4 o 5 años tal vez. Recuerdo aquella final que tuvo con su compañero de cuadra, papá del ahora Manchitas, que tienen ahí los amigos de la cuadra, los de la R, en Reforma de Pineda. Hijo de Ejecutivo Shot, me acuerdo, traído del estado de Chiapas este caballo. Se dice que hay posibilidades que regrese a los carriles. Vamos a ver si es cierto. De ahí les muestro a esa bonita alazana. Miren qué chulada nada más. Esta ya la vi jugar en Chahuites. Tengo entendido que jugó también hace poco allá en los carriles Ignacio Ramírez en Chiapas. Miren nada más qué hermosura. Bien hechecita la potranca. Esta potranca el próximo 4 de... el próximo 4 de mayo nos vamos a ver ahí en los carriles chahuiteños. De hecho, esa es la intención de esta visita, de que ustedes vean a estos ejemplares que van a participar ese día. Juegan esta potranca, tengo entendido que va a enfrentar al peso pluma de la cuadra de Chocapic. No sé cómo se va a llamar la cuadra de Chocapic, la Providencia. Pero es el peso pluma que antes tenían los amigos de la cuadra Cano Ranch, ahora en la cuadra Los Cuidados de Chocapic, enfrenta a esta potranquita de 2 añitos. Hermosa, fíjense, hermosa, 2añera. Todavía iniciándose en labores de carreras. Vamos a ver cómo le va. Se pone nerviosa al ver el trípode. Así es ella. Chulada de potranca. Y nada más. Hola, quieta. Hace eso porque está nerviosa. Me voy a alejar un poco para que se tranquilice. Pero miren nada más que chulada. Miren esa grupa, miren nada más. El power que se le ve. Muy bonita. Va a ser buena carrera con el peso pluma. Me alejo un poco para que se tranquilice y... Mira, ¿no la puedes sacar, bro? Mira, la van a sacar. Aguánteme tantito. Vamos a esperar a que la saquen. Miren nada más esa chulada. Miren nada más esta chuleta. Hermosura la potranquita. Se llama la Inti Cuadra Cantarrecio. Próximo 4 de mayo nos vamos a ver aquí en los carriles Los Chahuiteños, el mismo carril en donde jugó hace algún tiempo el Gamito. En estos mismos carriles va a ser el asunto. Mi compa, conocido como Chivo, el entrenador, el encargado de los cuidados de esa hermosa alazancita. Miren nada más qué chulada, verdad de Dios, qué chulada esta alazana. Bien derechita, bien aplomada. Miren esos casquitos. No, hombre, ni para que le busque defecto. Va con el peso pluma, cuadra La Providencia, del amigo Chocapic.
Camínala para allá, primo, tantito, por favor. Mil gracias, compa, el entrenador, el encargado de los caballos, por las facilidades. Y mil gracias también ahí a la maestra Maribel por permitirnos acceder. Ojalá que por ahí se pueda dar más adelante una visita con más calma y echarle una platicada aquí con el compa, con el entrenador. ¿Qué dice, hermano? ¿Te animas a una entrevista más adelantito? Otro día venimos con más tiempo. Tiene mucha historia que contar usted, ¿ah? Ya tienes, ahorita platicábamos con él, ya tiene más de tal vez 20 años en esto de las carreras de caballo. Ha andado por varios lugares y seguramente tiene historias que contar, sobre todo anécdotas, que siempre es importante compartir las anécdotas. Creo que se puede aprender mucho de las anécdotas, de las historias, de las vivencias. Gran parte del conocimiento proviene de ahí. Hermosa. Vamos a dejar que la metan a su pesebre y ahorita le voy a pedir que me saquen a la otra. Es una chulada también, ahorita la van a ver. Sale, hermano. ¿Puedes sacar la otra? Miren nada más esta chulada. Una hija de Jet Black Patriot. Jet Black Patriot. Tiene compañera de cuadra. Se llama la viejita, la que está allá atrás. Como ya saben, los caballos que tienen algún tipo de ansiedad o algún tipo de estrés, se les pone un compañero para que estén calmados. Y en este caso le pusieron esta bonita borrega, que es la compañera de la gala de la cuadra Canta Recio. A ver, vamos a ver cómo andan de conocimiento, dígame. ¿Para qué sirve la potranca? ¿Para qué sirve la borreguita ahí detrás? A ver, ¿quién sabe? Y me dice. Mire nada más esa gala. ¡Qué hermosura! Vamos a acercarnos un poquito. Les digo, se llama la gala. Cuadra Canta Recio, hija de Jet Black Patriot. Se llama Jet Black Paper. Si no estoy mal, si la mente no me falla. Esta hermosura de Prieta, mire, nada más. ¡Qué hermosa retinta! Va a enfrentar a nada más y nada menos que a la regidora de la cuadra, Los Gavilanes, el próximo 4 en los carriles, Los Chahuiteños, el mismo carril donde jugó el Gamito y aquel caballón que tuvo la cuadra Suspiro, conocido como el Federal. En ese mismo carril se van a medir esta Prieta y la regidora. Van para 300 varas, próximo sábado. Por ahí van a estar al pendiente de los videos, lo vamos a estar compartiendo. Así que prepárense porque se viene un gran eventazo para este sábado y ahí vamos a estar nosotros. Nada más, chequen. Gala Cuadra Canta Recio, hija de Jet Black Patriot. Hermosura de potranca, la verdad. Hermosura de Prieta. Platicábamos ahí con la gente y la verdad que la carrera está bastante pareja. Es complicada para las dos potranca porque la verdad no hay nada seguro. La Gala es una gran adversaria, también la regidora. En las apuestas que hicimos, las encuestas estaban divididas. Iban ganando una y una. Muy parejo, por un voto, por dos votos. Así que, ¿cómo la ven ustedes? ¿Quién creen que se la lleve para el próximo sábado 4 en los carriles Los Chahuiteños? ¿Gala Cuadra Canta Recio o será la regidora de la cuadra Los Gavilanes? Y ahí está su fiel escudera, conocido como la viejita, quien siempre la acompaña. Chulada la potranca. Chulada de potranca. Y habla tantito para allá, prima, a ver, porfa. Bien, nada más. Hermosura. Próximo 4, mi gente. Nos vemos, carril Chahuiteños, aquí en Zanatepec, Oaxaca, están invitados. Ahí les vamos a compartir con calma la ubicación. Están todos invitados. Gala contra regidora, Inti contra Peso Pluma. Algunas de las carreras que van a estar ese día son unas carreronas las que se van a venir. Sale, ahí estamos al pendiente. Me despido por el momento. Gracias, compa. Gracias, hermano, por recibirnos. Gracias por darnos chance. Gracias a la maestra por permitirnos grabar a sus ejemplares. Vamos a tomarles una foto y por ahí nos vamos a despedir. Sale, nos vemos por ahí en otro video. Buena tarde por todos. Gracias por acompañarnos. Gracias, compa Chivo. Muy amable, hermano. Gracias por las atenciones. Bien, nada, aquí tienes
casa. Gracias, hermano. Ahí les compartimos el video con calma.